qué linda ciudad que es Milán. Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro. Y está todo listo para el partido. Con Mario Alberto Kempes, como siempre, en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. México contra Argentina. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Este es el 11 titular del Tri, así sale México. Ochoa estará a cargo de la portería. Luis Gerardo Chávez saldrá con Luis Romo en el medio campo. Arriba Henry Martín. El 11 titular de la Argentina. Este equipo caracterizado por el control de la pelota, por el buen manejo del balón, es un fútbol que atrae a otros, les puede aburrir, es cierto, pero hay una cosa fundamental. El fútbol de toque, de conjunción, de jugadores juntos detrás de la pelota, abre espacio, distrae, y luego, del otro lado hay uno siempre libre. Sánchez. Chaquito Jiménez. Y va sobre el marco. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Y Mario, la pelota sí la llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Unos centímetros más. Ya va a sacarlo. Ojo que la maneja el cuadro mexicano. Romo. Chávez. Ya solo queda el portero. Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión, a lo mejor, que sienten los jugadores en estos momentos son grandes, pero estaba muy fácil. Enzo. Álvarez. Ahí va Luis Romo. Pronóstico de cielos abiertos por la banda. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. Enzo. Se viene atacando, no está solo. ¡Ojo, arquero, que se viene! Andó el arquero como si fuera el último chori en el asado. Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra.
al travesaño nomás. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí lo dejó sentado al rival. Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. Ni el arquero ni sus compañeros pueden evitar el gol, pero sí, el último aliado que han encontrado, el arco. Se abre una puerta después del fallo. Edson Álvarez. Ahí va, Luis Romo. Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Julián Álvarez. Atento, es que puede venir una transición rápida. Desde ahí le pega. Van a jugar desde el tiro de esquina. Mucha atención. Le pega. Tranquilidad en el marcador para llevar el trámite en el partido. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Podríamos decir que hoy Messi se tomó un día de descanso, ¿no? Porque de fútbol muy poco. Va a tener que seguir intentándolo, ¿eh? Porque la verdad que hoy no le ha salido nada. Lo ha intentado, pero con escasa fortuna. Nos ponemos las pilas para el arranque del segundo tiempo. Vaya, qué linda ventaja la que tiene México. Álvarez. Edson Álvarez. Tocan bien, están construyendo una acción de peligro. Rechaza y sigue el juego. Jesús Gallardo. Ahí llega la ayuda. Sánchez. Centro al área, cortando bien ese balón. ¿Qué será el día del cumpleaños de este jugador o que le regalaron la pelota? Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. Aplausos, qué gran intervención. El Chucky. Henry Martín. México regala la pelota. Lionel Andrés Messi. Buena pelota a la espalda, ojo. Buen pase para Lozano. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Se viene cambio en la selección argentina. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Apetecible avance si lo hace bien. Gran atajada, pero sigue el juego. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Salvador a manos del arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Lejos el cabezazo. Qué bien que ha jugado la defensa. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Ahí va la pelota y pinta bien. Reciben bien en el área, buena. Buena atajadita nada más ahí, sencilla. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Pierde la pelota en el área. ¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. El arquero.
con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Turno de mover el banco en el seleccionado argentino. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Habrá tiro de esquina para México. Se viene el tiro de esquina al área. Despeja bien la pelota. Entra con el número 3, Nicolás Tagliafico. ¡Ahí está! Sentencia el partido, las condiciones dadas para pensar que ya se lo tienen en la bolsa. 3 goles de diferencia ya a esta altura, irremontable. La diferencia en masa. Final, final del partido. Comienza el festejo ya que se junten en el Ángel. México se queda con los 3 puntos. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible. Dominó todo el partido y eso se refleja en el resultado. Este partido será para guardarlo porque el Chucky Lozano ha dejado, creo, el mejor fútbol de su carrera dentro de esa cancha. Señores, hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol y vaya si la aprovechó este jugador, ¿eh? Aparte de que el equipo suma de a 3, la oportunidad que se le presentó la convirtió en gol.